Bienvenidos, Trotamundos. Yo soy Abigail y hoy os traigo 50 libros que no os podéis perder. Al final de cada trimestre me gusta revisar las lecturas que tengo en marcha y ya empezar a preparar las del próximo. Entonces pensé que sería muy útil para mí y también para vosotros crear una lista de recomendaciones y descubrimientos en 4 categorías diferentes. Tenemos crecimiento personal, tenemos educación, tenemos emprendimiento y una cuarta categoría que engloba la categoría de ficción, novela, novela histórica y divulgación. Antes de empezar, os adelanto que al final del vídeo os daré unos consejos para que vosotros podáis crear vuestra propia lista de lecturas. Y ya sabes, Trotamundos, si te interesa cualquiera de estos temas, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo. Y ahora sí que sí, empezamos con crecimiento personal. Aquí os traigo nada más, nada menos que 22 propuestas. Y empiezo con un padre y con su hija. Empiezo por Eduard Punset y Elsa Punset. De Eduard Punset tenemos el libro de En busca de la felicidad. Eduard Punset es un escritor, jurista, divulgador y muy presente también en la televisión española. De hecho, además de este libro, yo os quería recomendar el programa Redes, que todavía se encuentra online. De Elsa Punset me he leído el libro El mundo en tus manos y Felices, pero también hay otros muchos, como Una mochila para el universo, El libro de las pequeñas revoluciones, Inocencia radical y Brújula para navegantes emocionales. Otro autor que seguro que conocéis es Robin Sharma. Ahora está muy de moda por su libro El club de las 5 de la mañana. Yo me he leído el libro Triunfo, que os recomiendo mucho porque es muy finito, porque se lee muy rápido, cada capítulo está escrito también de una forma en la que incluye alguna experiencia personal y es realmente muy enriquecedor. Además de este, también tiene otros como El monje que vendió su Ferrari, Audaz, feliz y productivo y El santo, el surfista y el ejecutivo. Yo os lo recomiendo como audiolibro porque yo me lo he ido leyendo en diferentes momentos del día y es muy entretenido, muy enriquecedor, y el hecho de que hay diferentes personajes que hablan ayuda también mucho a fijar los conocimientos que transmite. De Harv Eka os recomiendo el libro Los secretos de una mente millonaria. Ayuda mucho a comprender un poco el manejo del dinero. Un psicólogo muy conocido y que también hace muchísimas conferencias, talleres, etc., es Rafael Santandreu. De él ya me he leído un libro que es El arte de no amargarse la vida, pero tiene otros que a mí me parecen interesantes añadir a esta lista, que son Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible y Las gafas de la felicidad. Seguimos con autores españoles. Albert Espinosa. Él es escritor y también creó una serie de televisión que se llama Pulseras Rojas. Empezó en Cataluña, luego se creó también a nivel estatal y ha llegado incluso a Italia. Y esta serie se ha creado a partir del libro El mundo amarillo, que también os recomiendo. Pero otro libro que me gustaría leerme de él, y por eso lo incluyo en esta lista, es Lo mejor de ir es volver. Y los últimos dos de esta lista son Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Este me interesa particularmente porque la construcción de un hábito sabemos que es algo difícil, que necesita pues de perseverancia, y aquí en este libro se detalla cómo construir un hábito. Digamos, un hábito es algo bastante grande, bastante importante en nuestra vida diaria, a partir de pequeños pasos. Y por último, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Ese lo acabo de empezar ahora mismo, lo tengo en el ebook y de momento está muy bien porque está basado en experiencias de pacientes de Marian Rojas. Tiene un fondo de medicina, biología, neurociencia, psicología, que es muy interesante, pero no se hace, al menos con las poquitas páginas que acabo de leer, no se hace pesado, sino que realmente puedes ir añadiendo todos los conceptos que va desarrollando, pues eso, a tu bagaje de conocimiento sobre psicología. Pasamos a la educación y aquí tengo 6 propuestas. Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer. Educar sin perder los nervios, de Tania García. Un gin tonic para mamá, de Jill Sims. Cómo educar a personas de éxito, de Esther Wojcicki. Educar con serenidad, de Patricia Ramírez. Y por último, El cerebro del niño explicado a los padres,
de Álvaro Bilbao. Todos estos libros están relacionados, es cierto, con la infancia, que es el momento en el que nuestro carácter se forma. De hecho, los psicólogos establecen que el temperamento, digamos, la personalidad está dividida en dos. Tenemos el temperamento y el carácter. El temperamento es biológico, es decir, parte de la genética y, por tanto, es algo que no adquirimos, sino que viene con nosotros desde nuestro nacimiento, mientras que el carácter se va desarrollando y, de hecho, se desarrolla y se construye hasta máximo los 7 años, luego se puede ir modelando. Entonces, todos estos libros están relacionados con esa etapa, con esa construcción, pero también me parece interesante que como adultos digamos que nos analicemos un poco cómo ha sido también esa parte de nuestra vida en la que se ha construido nuestro carácter y podamos modelarlo, ¿verdad? Y entonces por eso el educar en el éxito, educar en el asombro, con serenidad, es decir, pausadamente ver cómo se comportan en general los niños que tenemos a nuestro alrededor, pero también vernos reflejados un poco en ellos, no solamente analizarles como personas externas, sino ponernos un poco en su lugar. Y de hecho, de estos 6 libros hay uno que sí que me he leído, pero que no quería perder la oportunidad de recomendaros, que es El cerebro del niño explicado a los padres. Es fantástico, no hace falta evidentemente que tengáis ni siquiera ningún niño a vuestro alrededor, ya sea primo, sobrino, hijo, realmente no hace falta, porque con este tipo de conocimiento nos ayuda muchísimo a ver las relaciones entre padres e hijos, ver nuestra propia relación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros primos, y nos ayuda también quizás a poder ayudar a esa gente que tenemos también alrededor, que quizás sí que tienen niños, y darles algunos consejos. Evidentemente le podremos recomendar el libro entero porque tiene muchísimos ejercicios también prácticos que se pueden llevar a cabo. Llegamos a la categoría de emprendimiento y creatividad y aquí tengo también unas cuantas propuestas que haceros. La vía del creativo, de Guillaume Lamar. Estos dos que vienen ahora los he visto varias veces en los aeropuertos, me ha parecido que el título es muy interesante y creo que nos puede hacer reflexionar incluso un poco sobre el trabajo que tenemos actualmente, al trabajo que aspiramos e incluso cuando buscamos trabajo, identificar aquellos trabajos que se encuentran entre estos dos títulos, que uno es Bullshit Jobs de David Greger y The Asshole Survival Guide de Robert Sweeten. Estos dos nos pueden ayudar a identificar ciertas personas que nos encontramos alrededor, incluso ayudarnos a preparar nuestra entrevista de trabajo para ver si nosotros también, bueno, nos encontramos cómodos o no en ciertos ambientes de trabajo, en ciertos tipos de trabajo. Y quizás esto nos puede remover un poco por dentro para ser un poco más activos en nuestro trabajo actual y si estamos en transición de buscar otro, también serlo en ese aspecto, es decir, buscar realmente aquello que queremos. Si estamos buscando crear nuestra propia empresa, nuestro propio proyecto, Susan Bates nos propone este libro, Hablar como un CEO, porque es importantísimo. Al final la comunicación partes evidentemente a través del lenguaje corporal y también a través del lenguaje verbal. Entonces aquí creo que podemos encontrar las claves para que nos puedan ayudar quizás también a construir nuestra imagen de marca. Y todas estas propuestas evidentemente son propuestas que me hago yo también a mí misma, como os he dicho al principio, porque al final son libros que me encantaría leer y que por eso me ha parecido interesante construir esta lista para poder de ella luego recurrir a ella en cada trimestre para descubrir nuevo contenido que ya evalué en un inicio. Donald Miller nos propone cómo construir un story brand, porque ya sabemos que el storytelling y el story brand es algo, no es nada novedoso, digamos, es algo que siempre ha estado ahí, pero que cada vez se le da más importancia, que cada marca cuente una historia para que se identifique con el consumidor, así que creo que aquí nos pueden dar unas claves muy interesantes. El gran Steve Jobs, evidentemente, nos propone lecciones de liderazgo y Daniel Goleman nos presenta El líder resonante crea más. Juan Antonio Rivera le puso un título a este libro que me pareció tan interesante que ya lo tengo en el ebook. No lo he empezado todavía, pero ya lo tengo ahí en mi lista de los siguientes que voy a empezar a leer, Lo que Sócrates diría a Bolívar.
Mel Robbins nos presenta la regla de los 5 segundos o The 5 Second Rule. Elizabeth Gilbert nos propone Libera tu magia. Y la famosa Charuca nos dice que tenemos que ser jefes de nuestra vida en su libro. Y así vamos avanzando hasta la última categoría, esa que os he dicho que incluye novela, novela histórica, ficción, divulgación, así un poco de todo. Pero creo que estos libros son interesantes que los tengamos en nuestra lista para ir cogiendo de ahí en cuanto tengamos la ocasión. Danielle Steele es una escritora muy prolífica, ha creado muchísimas novelas. Este que os propongo también lo he visto en un aeropuerto, es Mise en Place, que es un poco el escenario. Y me pareció interesante la historia que cuenta, quizás lo podéis encontrar, seguro que está en español, en inglés, en algún otro idioma, pero me parece que son lecturas que se pueden utilizar o se pueden leer combinadas con otras, quizás un poco más densas, pero que te permite también tener esa sensación de que vas avanzando en la lectura y sobre todo te enganchas mucho a los personajes. Si os digo Fernando Aramburu, está claro. Me diréis, pero ¿cómo no te has leído ya Patria? Y no me lo he leído, incluso si lo tengo aquí mismo. Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, El prisionero del cielo, son dos libros que ya me he leído, que os recomiendo muchísimo, pero me faltan los otros dos de esta tetralogía, que son El juego del ángel y El laberinto de los espíritus. La historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie, de Juan Eslava Galán. Ese me lo acabo de empezar, estaba en mi lista y es una novela histórica porque está completamente basada en hechos reales, todo el contenido está documentado y de hecho hay muchísimos pies de página detallados y es realmente interesante, o sea, si os interesa la guerra civil, si os interesan todos los acontecimientos alrededor de ella, este es vuestro libro. Los capítulos son bastante cortos y es que es muy interesante, yo creo que muy necesario. 1984. George Orwell. Este es un clásico, lo sé, y lo tengo en casa. De hecho, regalo que recibió mi hermano y lo tengo ahí pendiente y me lo tengo que leer y tengo muchas ganas. Me he leído Un mundo feliz, que está también un poco relacionado con la temática de George Orwell, pero ahí lo tengo pendiente. Ahora os voy a presentar dos autores italianos que me encantan. Uno es Paolo Giordano. De él ya me leí La soledad de los números primeros y es mágico. Ahí lo dejo, es su primera novela y ha tenido muchísimo éxito. Es un chico además bastante joven que, si no me equivoco, empezó a escribir su primera novela alrededor de los 20 y pocos y esa ha sido la que ha tenido mucho éxito. Y tengo otro libro por aquí que es El cuerpo humano. Aquí lo tenemos, de Paolo Giordano, El cuerpo humano. Y este no me lo he empezado a leer todavía, lo tengo aquí en casa y lo quería incluir en esta lista de recomendaciones. Por cierto, de este libro es curioso que detrás prácticamente no hay ninguna descripción del relato. Es decir, solamente tenemos... es un libro que yo me lo voy a leer personalmente en italiano y dice, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Por qué se desata una guerra? Y cómo te conviertes en un soldado. Tres preguntas, tres premisas para este libro. El segundo escritor italiano que os quería presentar es, una escritora, Elena Ferrante, y seguro que conocéis La amiga estupenda. Ahora mismo, si no me equivoco, se ha hecho película o serie. Yo no la he visto, solamente me he leído el libro. Este también me lo he leído en italiano, La amica geniale, y con este hay otros dos libros que forman parte de, digamos, la misma trilogía, Un mal nombre y Las deudas del cuerpo. Entonces esos son los que me faltan, Un mal nombre y Las deudas del cuerpo y La invención ocasional. Y este que tengo por aquí es de Javier Reverte, se llama La aventura de viajar y todavía no me lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerme un libro de viajes porque a mí me gusta viajar muchísimo, pero nunca me he leído uno y entonces
creo que este podría ser un buen comienzo para empezar a entender cómo se escriben los diarios de viajes, qué contenido o qué estructura también se utiliza dentro, las diferentes acciones, si son más tipo documental o están más noveladas. Entonces me parece que historias de viajes extraordinarios parece interesante. Y si hablamos de Javier Reverte, pues vamos a hablar ahora de Arturo Pérez Reverte y El tango de la Guardia Vieja. Este es el autor también de Hora Triste, creo que ya me leí. Y El tango de la Guardia Vieja, pues parece interesante. De hecho, os voy a leer, tres líneas sobre el resumen que tenemos, que está escrito en la parte de atrás del libro. Un extraño desafío entre dos músicos que lleva a uno de ellos a Buenos Aires en 1928. Un asunto de espionaje en la Riviera Francesa durante la Guerra Civil Española. Una inquietante partida de ajedrez en el Sorrento de los años 60. Una combinación, tanta información, yo creo que merece la pena que esté entre estos un poco más de 50 libros recomendados. Y como lo prometido es deuda, después de estas, creo que son alrededor de unos 60 recomendaciones que finalmente han salido en este vídeo, os quería proponer o os quería dar una serie de consejos que yo he utilizado personalmente para crear esta lista de recomendaciones. Primero de todo, mirad lo que tenéis en casa. Antes de buscar recomendaciones fuera, mirad cuáles son las que tenéis ya en casa. Quizás tenéis ebooks incluso en vuestro disco duro que tendréis que revisar para ver para ver qué libros tenéis también en vuestras estanterías, en vuestra mesita de noche. Mirad lo que tenéis en casa. 2. Preguntad a familiares, amigos que tengáis más o menos cerca, es decir, que podáis echarle un vistazo también a su estantería, a su librería, ver qué libros tienen, si os pueden prestar alguno, porque de esta forma no tendréis ni que buscarlo fuera, será más fácil intercambiar y de esta forma los tendréis también completamente disponibles. 3. Si te ha gustado este contenido, házmelo saber dándole a me gusta y compártelo con aquellas personas que ya sabes que están buscando esa lista de recomendaciones o que están ya preparando los libros para el próximo trimestre. Por cierto, los links a estos libros intentaré dejároslos en la cajita de información. Y nada, trotamundos, nos vemos en el próximo vídeo.